Bye.
Missi Edia Mio, Edia Mia, Masia Missi Edia Mia, Papa Menye Edia Mia, Missi Ra. Nuestro bebé hoy que vamos a presentar que al llevarnos este bebé no tendrá ningún problema en irse. Ya me va a la oco. Cuando vendrá él se irá. Na one me die. Pero tú y yo. One me die. Pero tú y yo. Ya un bebé. Tenemos algo. Ya un bebé se dice ella. Tenemos que hacer algo. A no pay me no un casa en che. No tardaremos. Hacen fuerte ya me pese. Quiero compartir una palabra con vosotros. Y estudiarlo. Y meditar en eso. Y saber si lo practicas o no. Y si lo practico, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y si practico bien esta cosa, cuando vendrá el Señor próximamente, me iré con él. Aleluya. Aleluya. Puede que has oído ya esta palabra. Quiero que hoy sea especial leyendo cada cosa. Es una comprensión universal. Cada persona puede leer algo y entenderlo como lo lea. Sí, puedes leer. Pero cuando el Espíritu Santo te da una comprensión, lo entiende mejor en la manera del paraíso del cielo. Creo que el Señor te haga así esta mañana. Amén. Amén. Mi tema de hoy es el temor a Dios. Aleluya. Amén. 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 Na only po a yasia, I am the sa, the stroke, and say the stroke, Nami.
cuando hablo del temor a Dios, ¿cómo lo comprendemos en nuestro mundo? Eso no es para mí. Y pero cuando lo traes en la Biblia, no es un temor. No tememos al Señor o a Dios. No tememos a Dios. Tememos las cosas que están en el mundo. Tememos más a Satanás. Vas a entender. Aleluya. El temor significa tener miedo de algo. Tener miedo de una persona. Son sensaciones que había en algo. A veces en una situación tenemos miedo caernos. Tener una herida. Aleluya. Amén. Tenemos una dificultad que viene. Remember we any blanket. Say can say blanket. Bracket. 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 Una parenthesis. Bracket. Amen. 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 Aleluya. Amen. Amen. Que Dios bendiga a las mujeres. Me voy a hacer un poco de fiesta. Ya me voy a hacer un poco de fiesta. Ya me voy a hacer un poco de fiesta. En casa tenemos un apagón de luces. Y tuvimos miedo. Este es un miedo de las cosas que van a llegar. Pero la Biblia nos hace entender una cosa. Que cuando hablamos de temor a Dios, no es que tememos al Señor, es una consideración o un respeto. Pero nosotros cristianos lo llamamos como una consideración. Lo damos toda la consideración. Absolute reverence. Ah, es una reverencia absoluta. Es una reverencia absoluta. Le das todo el respeto. Porque el Señor es el Todopoderoso. Cuando habla, ya no hay más. Y cuando levanta la mano, no hay nadie que lo puede levantar. Y cuando lo baja, nadie lo puede levantar. En Ghana hubo una historia que hubo un rey que dejó una espalda. Y pero cuando miras, hay otros reyes que tienen poderes encima de este. Aleluya. Está todavía. Y si te vas con caterpillar, lo puedes sacar. Es una bella o cao, bella no va a tu vida asustando. Pero cuando el Señor habla, nadie puede cambiar su palabra. Y todas estas cosas muestran que nosotros seres humanos debemos darle la reverencia y todo el respeto. Y este muestra nuestro temor a Dios. ¿Habéis visto un poco la reverencia? El mundo tiene miedo a algo. Tenemos miedo a algo.
Y pero la palabra del Señor nos muestra que no tenemos que tener el miedo, pero darle la consideración o el respeto. Vamos a leer Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios 8, 13. Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 13. Que leo. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco las riquezas y la honra están conmigo. Amén. Amén. Echino. Echino. Our rich no, anybody can. I want to. A hand time. Afan mone ne kontonchi sem ano na michire. Afan mone ne kontonchi sem ano michire. Hallelujah. Amen. And he said, "Won't you move this out of my yard?" And say, "Who's doing that?" And the end of the song. De todas estas cosas que acabamos de nombrar, significa que temes a Jehová. And the end of my yard, I will not lose the who does who and yet. Por eso amamos y no lo respetamos. Nuestro bebé que está aquí presente hoy. Dentro de y su padre le dirá, Otmel, no pasas por aquí. No hagas eso. A las 9 tienes que ir a la cama. Te mando a comprar sumo y no vas. Y si te portas, si su padre está orgulloso de él o no. Hallelujah. Amen. Pero lo malo es. Francis Adu, es que nuestro hermano Francis hace que su hijo le tiene temor. Este es malo, no está bien. Hallelujah. Adam ni Eve o hono a moni nyame wo complication na bibia maaye no nyame ba o mo nsuro ni nyame to mo ko meje o mo tumi di fo mo this una imagen en el jardín de Eden cuando todo iba bien entre Adam y Eva y Dios hablaba y cuando venía el Señor todo iba bien no lo tenía na bibi si ya o mo consideración a Dios también te dará consideración. Amen. Amen. Mo kai e ma me Psalm 34 verse 10 to 11. Vamos a leer Salmos capítulo 34, versículo 10 hasta 11. Salmos capítulo 34, versículo 10 a 11. Leo. Los lioseos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová, que no nos falte nada. Amén. 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 Llamamos a nuestro anciano Hamon para conducirnos en la oración. I pray you see if you are moving out of the way.
Nos han dicho que tenemos que temer a Dios. Temer a Dios significa respetar al Señor, être obediente, alejarse del mal. Dios, amén. Una persona que teme al Señor tiene humildad delante de su esposo o de su esposa. Dios, amén. Una persona que teme al Señor perdona. Dios, amén. Se me informe na. Oh, adua, tu n'es pas conscience de ma foi, ma fraîche. Una persona que teme al Señor, cuando alguien le hace daño, él mismo se va hacia esta persona y le perdona. Sangre, ya no doctor, sampa. Sunapa. Y si practicas esto, muestra que tanto. Arte, yo no da. Fonche, ya me sasa, ya me mo aguadina, un bosco.
Lo hacemos un poco, lo aceleramos para poder hacer el segundo culto. Amén. Amén. Pasamos a la segunda parte. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Que Dios te bendiga por estar aquí esta mañana. Ebiana hombre no, o pese o pensem aqua enya enyeye. Puede que ton esprit ça para irte mientras no hemos acabado. Se to aprendi via de di mama na ya di atodi a ebe bra kuda no. Na ebia pese o ko ntem. Después de nombrar bebé pasamos a los regalos. Puede ser que tú tienes prisa. Y si tú tienes prisa, corres un sobre con los responsables de detrás, escriba tu nombre y cuando llegará el momento lo dejarán en la correa. Amén. Amén. Yo, hermano, sé. Y el papá, la mente de Abdul Abusian, Deborah Francis, Francis Aduyao, es esta gloria con Abdul. Ha llegado el momento del nombramiento del bebé de nuestro hermano Francis Aduyao y de nuestra hermana Gloria con Abdul. Ahora la mente de Abdul Mono, el de Mano. Vamos a nombrar al bebé que el Señor nos ha regalado. Como nos enseña la Biblia, cuando llega este momento, lo podemos celebrar en un lugar que han elegido conjuntamente la familia. Llamamos a nuestro hermano Francis y la hermana Gloria para traer al bebé aquí. Church of Pentecost, no, yeah, and there's no yaw. A client say a dinner mark, a godano. And like this, the Pentecostes, después de nombrar al bebé, si está el pastor, él bendicirá al niño. Pero, como no está cuando vendrá, bendicirá al bebé. Amen. Amen. Yo, vamos a preguntar a nuestro hermano Francis que nos da el nombre del niño y que nos da el significado de este nombre. Aleluya. Como aquí en Europa lo hacemos conjunto, yo lo voy a dar en la lengua y mi esposa en inglés. El niño se llama Edu Amua. Su nombre es Otniel. Español Otniel.
El significado del nombre es el león de Dios o la fuerza de Dios. Amén. Tenemos ya un león con nosotros. La fuerza del Señor está presente. Amén. Amén. Entonces todo su nombre es Otniel Adu Amoa. Nos levantemos todos con amor. Lo vamos a pronunciar. Ahora vas a nombrar el niño detrás de mí. Otniel. Otniel. Adu. Adu. Amoa. Amoa. Otniel. Otniel. Adu. Adu. Amoa. Amoa. Otniel. Otniel. Adu. Adu. Amoa. Amoa. Edina, Jesus Christo, Edimu, Edi, Odi, Otniel, Adu, Amoa, Edema, Yadobai. Amen.
Oh, you are my what to my one. Never sit down. Amen. They can form out. Oh, the way you see him. Amen. 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 I pray to say, yeah, they Es el momento de traer todos los regalos que tenemos preparado para nuestro hermano Otniel, nuestro bebé. Yes, so this is your home. Na, todos líderes Nos preparamos mientras llamo a los cantantes. Amén. Thank you.
Abuwa fobia, abeja ye New York Francis. Aleluya. Entonces damos las gracias a todas las personas que han venido hoy de manera particular para acompañar a nuestro hermano Francis. Ne ya sre nyame nshira se nyame on shira opa. Y pedimos que el Señor te bendiga. Ye washe por todo lo que has estado. And then the wife who be nyame on shira wanam. Que el Señor te lo reemplaza. Hallelujah. Amen. The sentence said, as the Dano Ababa, our second service, no, Echi. En el segundo culto, ellos darán gracias. Ebiane Samre, what Paja, hallelujah. Puede que en este momento ya te has ido. Etimabia Yamini, Abedu, Yakasin Yame, Onshraupa. Entonces decimos que el Señor os bendiga. Hallelujah. Amen. Na, es, yes, 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 amen. Amen. Yo, yes, so for Juma Bibi Dinako Ghana. And the honor or neha draw the envelope or a maya, a mess of mame, near Bussina, Miam, from the Yahe, Miam, Ugente, Agana, no está, pero su sobre está aquí, con nuestra mamá pastor. Amen. Amen. Hallelujah. Acho, yes, 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 yes. Ahora vamos a escuchar los anuncios de la semana. Amén. Yo, yo veo que yo me he hecho un trabajo en la vida y yo me he hecho un trabajo en la vida. Amén. Yo me he hecho un trabajo en la vida. 6 o'clock to 7 o'clock en la morning devotion. I see a bomb pie to be beer or person by way or car honor. Oh, me, Nami Fawi, and can Yazoo connection, Esso. Now, what's me and Russell up on pie? Anopa, a brother, no baby, I say 6 o'clock to 7. Pie a wozoom, no so. 7 o'clock to 8:30. Aha, two fresh, my bar, ma and rest the crowd. Now go home and run. And pie go a year, my baby. Amen. Na me mne da so so ya shiemu e wa hase ya na ye friend wait and pray. Aha ye shiemu e bom pa ye. E na so so ye 7 o'clock to 8:30. Na ye di a very ye. Na ne kwesi ada so so ye shiemu e wo hase kutu anopa. Kwesi ada ne de ye nyina ye be ne drinks grouping but kwesi ada de program ni won ti ye nyina na side ne. E shiemu na ya so Ewurade. I know if I see an opa 10 o'clock and you could see 1 o'clock. And if you have a to say, you back to me, I say, you may be any more. You're back to me, you're back to me, you're back to me, you're back to me. Amen. Not a brand new so great. You ever say, you're back to me, it's me every hand to me. You may have my one hour, be proper. And your sister, mercy upon. And yes, Sister Margaret, Chira, and your dickness, and I say, I'm in the end with that. Never mind, I say, next week on the 20th, my media and my sister Vivian H. Now, I'll be like, I'm going to see the answer, so Vivian T. and Yama, so aha, and then she, a brand of bar, and then Mama, so I a day, my son, I say, and then she, I'm going to watch here, every, you know, Sassy, lunch, you know, and my son. Aha. Amen. 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 But all of the other now by now Christmas convention, no? Your pre Christmas convention, I see the home, I grab convention, no? Another shall stay on the 12th. The moment you now have a mushroom, my convention, and Casano, and the DIA, and my mushroom, and air condition, no about bonus, Unia Mokia, and for what they say, what do they about wash a bonus down in Chaya, for what they say, what did about say, or who you are, who you pay, let's say this coming home,
Amen. Amen. Hallelujah.
Amen.